En septiembre de 1933, en los bajos del Teatro Principal de Burgos, comenzó a emitir en pruebas Radio Castilla. Esta emisora de la cadena SER celebra ahora 85 años en antena y lo hace reconociendo la labor de personalidades y entidades de la cultura, la industria, el desarrollo empresarial, el deporte, la sociedad, la solidaridad y la política de la provincia que les han acompañado en esta trayectoria. A este acto ha acudido el presidente de la Junta de Castilla y León, quien ha aprovechado para alabar a todos los premiados y agradecer la labor de este medio de comunicación. Enhorabuena a un medio de comunicación siempre joven, siempre próximo, siempre eh, eh, cercano, eh, siempre eh, dispuesto a, en esa labor y cercanía de proximidad, darnos las buenas, las malas noticias, entretenernos y hacernos más humanos como es la radio. En este caso, Radio Castilla. Cadena Ser en Burgos, que fijaros, no por casualidad, celebra con orgullo este acto, que en realidad es un acto de reconocimiento y de festividad para todas las radios de Castilla y León, porque estamos hablando de la primera radio comercial. El acto ha terminado con el homenaje a todos los oyentes que han hecho de Radio Castilla un referente en la información y la cultura de Burgos.